En este bloque desarrollaremos el laboratorio clínico. El laboratorio de análisis clínicos es el establecimiento público o privado en el cual se realizan los procedimientos de análisis de especímenes biológicos de origen humano como apoyo. A las actividades de diagnóstico, prevención, tratamiento, seguimiento, control y vigilancia de las enfermedades de acuerdo con los principios básicos de calidad, oportunidad y racionalidad. Los tipos de laboratorios que podemos tener son aquellos que son de dependencia, dependientes e independientes y los tipos de acuerdo a la complejidad que pueden ser baja, mediana y alta complejidad. Un laboratorio dependiente es aquel que desde el punto de vista institucional, patrimonial, administrativo, laboral, técnico, científico, presupuestal y financiero, constituye una unidad integral con la institución a la cual pertenece. Un laboratorio independiente es aquel que ostenta patrimonio propio e independiente, autonomía administrativa, presupuestal y financiera, y cuenta con una dirección y orientación autónoma, prestando sus servicios al público en general o a la institución que lo solicite. Si hablamos de complejidad, los tipos de laboratorio se subdividen en baja complejidad, que realizan pruebas básicas, mediana complejidad, pruebas de baja y mediana complejidad, y de alta complejidad, que realizan pruebas de baja, mediana y alta complejidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pruebas de baja complejidad? Son aquellas que realizan un cuadro hemático, manual, grupo sanguíneo y factor resus, colesterol, glucosa, vaciloscopía, tinción de gram, coproparasitológico, factor reumatoideo, por ejemplo. Si hablamos de pruebas de mediana complejidad involucrarían, por ejemplo, determinaciones como fibrinógeno, pruebas de coagulación, albúmina, amilasa, fosfatasa, antibiograma, uro y coprocultivo, antígenos de superficie para hepatitis B. Hepatitis B de superficie y antígeno. CUMS. Si hablamos de pruebas de alta complejidad, podrían ser, por ejemplo, un cuadro hemático automatizado con contador hematológico, factores de coagulación, cloro en orina y suero, líquido amniótico, cultivos de investigación, identificación de hongos y levaduras electroforesis de proteínas, hormonas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un laboratorio de análisis clínicos? Debe de contar con insumos, recursos para poder realizar el proceso analítico y con eso ofrecer el producto, los servicios, el análisis. Las áreas de laboratorio podemos tener un área administrativa, técnica y de servicios generales. El área administrativa se subdivide en dirección, sala de espera y recepción. El área técnica involucra áreas de toma de muestra, lavado de material y esterilización, análisis de muestra, cuarto de reactivos. Y el de servicios generales hace referencia a servicios sanitarios, guardarropa, aseos. Las basuras. El área administrativa, mencionábamos que debe tener una sala de espera, que se dispondrá de un espacio amplio con adecuada iluminación y ventilación ubicada a la entrada del laboratorio. Estará equipado con sillas suficientes de acuerdo al volumen de usuarios a atender. La recepción debe contarse con un área independiente localizada la entrada del laboratorio donde el personal recibe inicialmente a los pacientes y se suministra información. El área de dirección debe existir, un área en el laboratorio para dirigir las actividades técnicas administrativas. El área técnica. Tenemos el área de toma de muestra. Debe existir un área dedicada exclusivamente para tomas de muestra que estará dotada con los equipos, materiales, elementos necesarios para realizar este procedimiento. Toma de muestras ginecológicas, contará con una silla para examen ginecológico, lámpara, cuello de cisne, espéculos, material necesario para realizar este procedimiento. Lavado de material y esterilización. Debe existir un área de lavado de material esterilización ubicada independiente del resto de las áreas técnicas. El área técnica. Área de análisis de muestra. Todas las áreas de análisis de muestras deben contar con equipos, elementos, material y recurso necesario según su grado de complejidad. Todos los materiales biológicos deben trabajarse como material potencialmente infeccioso. El área técnica de microbiología deberá estar ubicada independientemente del resto de áreas de análisis de muestra. El área técnica de análisis de muestra que requieran metodologías radioactivas deberá estar ubicada independiente al resto de las áreas de análisis de muestra. Todas las áreas de análisis de muestras, Deben ser restringidas al público. Y el almacén y depósito de reactivos. Es necesario disponer de un depósito de materiales y reactivos independiente. Hematología. El área de hematología. Aquí se realizarán distintos tipos de pruebas. Que podemos resumir en tres tipos: pruebas de coagulación pruebas de contabilidad sanguínea y las pruebas de morfología sanguínea. En cuanto a el área química clínica, debemos dividir los exámenes en tres grupos: los de química sanguínea de rutina, exámenes generales de orina y determinación de reserva electrolítica y dióxido de carbono en la sangre. Microbiología. Podemos dividir esta sección en tres tipos de exámenes. Coproparasitología investiga la presencia de parásitos en las materias fecales. Bacteriología estudia la presencia y actividad de microorganismos en la sangre, orina, materia fecal, jugo gástrico, etcétera. El área de inmunología realiza pruebas. Sobre anticuerpos que revelan la actividad y presencia de microorganismos en el cuerpo. Aquí podemos ver una disposición de un laboratorio con sus respectivas áreas de análisis: parasitología, química clínica, hematología, microbiología y el área de toma de muestras sanguíneas ginecológicas, el área de distribución de las muestras, lavado de esterilización, preparación de cultivo. Y el almacén de reactivos. Los equipos de laboratorio. Existen varios equipos, pero los básicos serían, por ejemplo, microscopio, agitador de Mazzini, centrífuga, nevera, balanza analítica, espectrofotómetro, esterilizadores, equipos automatizados, micropipetas. Y un baño, María, un baño serológico. Un cronograma de mantenimiento y calibración para los equipos, principalmente si hablamos de equipos automatizados, es sumamente importante. Deben contar con una hoja de vida de esos equipos para poder hacer el control del mantenimiento respectivo. En cuanto a recurso humano, Mencionamos un profesional en bacteriología o especialización en laboratorio clínico, auxiliar de toma de muestras, auxiliar de servicios generales. ¿Cómo se da el diagnóstico para el médico? El médico realiza un interrogatorio, realiza un examen físico y solicita los exámenes complementarios como por ejemplo radiografías, endoscopías y los exámenes de laboratorio y es allí donde entra a trabajar el laboratorio clínico con el bioquímico para colaborar en el trabajo del médico. Entonces, el médico realiza una solicitud de examen, esta solicitud de examen con respecto al laboratorio es necesario que se realice una toma de muestra para ello la recepción al laboratorio del paciente con la debida toma de muestra, el procesamiento y análisis de esa muestra y la entrega de resultado al médico para la posterior interpretación de esos resultados de análisis clínicos. La solicitud del examen para confirmar una impresión clínica de estar descartar un diagnóstico, controlar o monitorear un tratamiento, realizar exploración selectiva, pesquisa de enfermedades prevalentes. En todo esto colaborará el resultado que se obtenga con la solicitud de examen de laboratorio. Los tipos de exámenes clínicos, y es muy importante porque esto hace referencia a la metodología podemos tener exámenes clínicos cualitativos. Estos detectan la presencia o ausencia de un analito. Describen cualidades citológicos, sedimento urinario. Hablamos de resultados positivos, negativos, cuando hablamos de cualitativos. Si encontramos o no la presencia de ese analito. Los semicuantitativos identifican un rango de concentración de un analito, esto hace referencia a las pruebas de aglutinación y los cuantitativos miden exactamente la cantidad del analito presente en la muestra. El primero, cuando hacíamos la referencia cualitativo, sería la presencia del analito positivo y cuantitativo indicaría cuánto de ese analito encontramos. Esto haciendo un poco una diferenciación a las metodologías cualitativas y cuantitativas. Entonces, recordemos, nuestras fases para un análisis serían la fase preanalítica, analítica, postanalítica, la fase preanalítica necesita o requiere de la preparación del paciente, de un tratamiento y procedimientos previos es importantísima la hora en que se realiza la toma de muestras pues esto afecta el resultado final del análisis la recolección de la muestra la preparación del suero plasma orina y de otros y el almacenamiento y transporte todo esto está incorporado o forma parte de nuestra fase preanalítica. Los tipos de muestras que podemos tener pueden ser sangre total, plasma, suero, se pueden tener otros fluidos como líquido amniótico, acítico, pleural, cefalorraquídeo, seminal. Y también se puede obtener orina, que puede ser una micción: la primera orina. Eh, micción de segunda orina o una orina de 24 horas. Estas muestras pueden estar homogeneizadas con anticoagulante. Por ejemplo, si el anticoagulante en cuestión es el citrato, evidentemente, cuando sedimenta el tubo, el material que tendremos será plasma. Este tubo de citrato tiene un tapón azul de color azul. La función es realizar la captura de calcio y con eso evita la coagulación y este material puede ser utilizado, por ejemplo, para la crasis sanguínea o el coagulograma. Si el tubo en cuestión tiene una tapa lila, contiene el anticoagulante generalmente EDTA. La muestra que vamos a obtener va a ser plasma la función que realiza una captura de calcio y este, esta muestra es utilizada para las determinaciones hematológicas, aquellas que tienen que ver con la cuantificación de las células sanguíneas. Estamos mencionando hemograma. Si el tubo en cuestión tiene un tampón de color verde, el anticoagulante es heparina, generalmente, y la muestra es plasma. La función de esta es inhibir a la trombina y puede ser utilizada esta muestra para química, para gasometría, por ejemplo. Si el tampón del tubo es de color negro, el anticoagulante serían oxalatos, la muestra sería plasma. Y lo que realiza este anticoagulante es una captura de calcio y también evita la coagulación. Si el tampón es de color gris, el anticoagulante que contiene ese tubo es fluoruro. La muestra obtenida será plasma y la acción de este anticoagulante es inhibir a la enolasa. Este tipo de tubo es utilizado para la determinación de glucosa. Si el tampón del tubo es de color rojo, no posee anticoagulante, la muestra que se obtiene a partir de ese tubo sería el suero y este material se utiliza para determinaciones de endocrinología e inmunología. Las fuentes de error de toma de muestra pueden darse por hemólisis, temperatura, coagulación de la muestra, una agitación inadecuada, el tiempo, el tipo de recipiente que se utiliza. Los factores que inciden en el resultado de un análisis en sí serían no solamente el hemograma como la química también, sería el ayuno, ¿sí? ejercicio, medicamentos, actividad sexual, estos factores son dependientes del paciente del enfermo en cuestión. Los factores dependientes de la toma de muestra pueden ser hemólisis, traslado de la muestra, contaminación y el uso de los anticoagulantes de una forma inadecuada. Existen condiciones que provocan el rechazo de una muestra. Por ejemplo, una inadecuada identificación de la muestra. Siempre hay que considerar que en un día laboral, podemos tener homonimias, el volumen de sangre inadecuado que es requerido para el tubo que contiene el material a analizar, la utilización de tubos de recolección inadecuados, hemólisis, transporte inadecuado, interferentes, toma de muestra inadecuada en pacientes vitalizados, cuando uno quiere determinar glicemia, el paciente ya consumió algún alimento rico en carbohidratos. La fase analítica tiene que ver con la elección adecuada de la metodología de análisis, los reactivos, el kit, los instrumentos de calidad, al profesional capacitado bioquímico a realizar el análisis, el control de calidad control interno principalmente y el control externo que sería el aval de funcionamiento correcto sí sueros controles certificados para el control interno tiempo óptimo del proceso manual de procedimientos rapidez en las técnicas que lo requieran ¿Cuáles serían las fuentes de error en el análisis? Puede darse entre el pipeteo, el registro, la temperatura, la detección de los reactivos, el pH. ¿sí? Y en la fase postanalítica tenemos análisis de resultados, la confirmación de los resultados, los valores biológicos de referencia, el tiempo oportuno de informe, la transcripción de los resultados, el personal administrativo capacitado, control de calidad en relación a la clínica y la comunicación constante para verificar la interpretación correcta del resultado por el médico. Intervalos de referencia. Hacen referencia al uso adecuado de estos intervalos como parte de control de calidad de la fase postanalítica. Cada laboratorio debería establecer sus propios rangos de referencia para todos los analitos que determina. Los intervalos de referencia para muchos analitos pueden variar según la edad y sexo. No es lo mismo un rango de referencia de leucocitos para un recién nacido, para un bebé de X días de nacido, de semanas de nacido, de meses de nacido, de años de nacido, de los niños de una persona del sexo femenino o de una persona del sexo masculino. Dependen, evidentemente, como estoy mencionando, de la etnia, del sexo, la ubicación geográfica del paciente. ¿Qué espera el paciente del laboratorio? Espera un trato personalizado, espera sentirse seguro, exámenes necesarios que el laboratorio cuente con los mismos, instrucciones claras y precisas al respecto de los requerimientos para el análisis y si hablamos de un laboratorio privado, exámenes de bajo costo. ¿Qué espera el médico del laboratorio? Resultados confiables información oportuna y personal calificado a realizar estos análisis. ¿Qué espera el laboratorio del médico? órdenes de exámenes claras. Médico informado al respecto de las metodologías del laboratorio. Una crítica seria y oportuna. Dar urgencia a lo que realmente es urgente y la utilización racional del laboratorio. Continuamos para la próxima.